Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Bien, yo entiendo que cuando se trata de repartir un pastel entre varios y a partes desiguales, pues es difícil contestar a todo el mundo. En el caso de este fondo, se pueden discutir los criterios elegidos y el peso que se asigna a cada uno, pero entendemos que prima la solidaridad. Nosotros desde Cantabria siempre hemos defendido que el criterio que debe primar es la igualdad entre los españoles y, por lo tanto, la financiación del coste efectivo de los servicios públicos básicos. Y en este caso también. No el criterio del número de habitantes, sino la satisfacción de las necesidades de todos, vivan donde vivan. Y esto lo han asumido todos los grupos de esta Cámara. Pues bien, para Cantabria, en este fondo no se ha cumplido este criterio. No puedo aquí entrar en detalles, solo voy a poner un ejemplo. El reparto de la parte del fondo destinado a educación se hace exclusivamente según la población escolar, sin tener en cuenta ningún otro factor, ni dispersión de la población, ni orografía, ni nada más, como en el sistema general. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el coste del transporte escolar en Cantabria es prácticamente igual que en Madrid, que tiene 10 veces más de población? Esto es muy mal presagio para otros sectores fundamentales. Mire, nuestras expectativas con este fondo han ido bajando cada paso que se iba conociendo, dejando de lado que es insuficiente. La primera estimación con los 3 bloques, el sanitario, social y la caída de la recaudación, nos suponía aproximadamente 192 millones. Luego, al separar educación y transporte, vamos ya a 181. 11 millones menos, que esto ya es muchísimo para una comunidad pequeña como Cantabria. Pero falta aún por calcular la segunda fase y la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ya conocemos cuál es la correlación de fuerzas políticas hoy en día. Pinta mal para ahora y nos hace temer mucho para el futuro para Cantabria. Por eso nosotros no podemos sino votar en contra. Muchas gracias, señor Mazón.